Y les decíamos en una de las notas anteriores que hemos encontrado argentinos. Vos sabés que fuimos a Burdeos y encontramos un argentino. Y vinimos acá y te encontramos a vos. ¿Quién sos? Bueno, mi nombre es Luján, soy mendocina, una apasionada de la industria, siempre me gustó la industria vitivinícola y hace 2 años decidí ir a hacer experiencia afuera y terminé aquí, en Navarra, en Pamplona, encantada. Y contame tu recorrido en los dos. Primero, ¿qué estudiaste? No, yo tuve una formación más empresarial, administración de empresas, pero siempre teniendo en claro que me quería dedicar a la industria vitivinícola. Me costó mucho encontrar la beta, cuál era el sector exactamente que quería, siempre haciendo cursos aplicados al sector. Y aquí terminé. ¿Y tu recorrido por aquí, por Europa, cuál fue? Yo empecé en Italia, estuve 6 meses, luego trabajando en Francia en una bodega en el sur. Luego finalmente hace un año llegué a España, siempre fui enamorada de España, era mi destino final. Estuve un par de meses en la provincia de Castilla y León, específicamente en Zamora, en Toro. Y hace unos 3 meses y medio llegué finalmente aquí a Pamplona. A ver, yo les voy a contar algo a la gente que nos está mirando. Hace 3 meses y medio llegó a Pamplona, llegó a Otazu, que es la bodega en la cual estábamos en Echauri. Nos vendiste Otazu como si fueras la dueña. ¿Cómo hiciste en 3 meses y medio para aprenderte todo esto que sabes? No, realmente me han preguntado y realmente te tengo que decir que es más mérito de Otazu, mérito de este lugar que mérito mío. Siempre me gustó la parte de comunicación, pero realmente yo cuando llegué me hizo la visita la persona que me había contratado y bueno, Iker el responsable de enoturismo. Y cuando terminé la visita, dice, bueno, ¿y qué te pareció? Y mi respuesta fue, me encantaría y quiero llegar al punto de dejar a la gente sin habla como me han dejado ustedes a mí. Entonces es un proyecto que te deja sin habla, extraordinario. Realmente es extraordinario y lo presentás muy bien, porque todos quedaron encantados. Nadie se imaginaba que eras argentina y mendocina, más allá de que nos dimos cuenta por tu acento. Ahora, ¿cuál es tu proyecto de vida aquí? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Principalmente, mi idea es estar unos años aquí, 5 años, quizás estudiar, seguir teniendo experiencia, seguir aprendiendo sobre este sector, que es lo que me gusta, pero bueno, siendo mendocina siempre tira un poco. ¿Y es muy diferente Navarra que Mendoza, por ejemplo? Completamente, sí. Sí. Las diferencias son en todos los puntos, desde todo el sistema de organización de mercado hasta las técnicas. En esta industria lo que tiene es que cada lugar tiene su encanto, tiene su propia identidad, su propio encanto y su propia diferencia que los hace únicos por ahí. Hace 3 meses que estás, pero ¿te acostumbraste al clima? Esa es la parte más difícil, esto tengo que confesar. Sí, tengo que confesar, es lo que más me está costando. En mi auto tengo 4 camperas, porque uno no sabe con qué estación se va a encontrar una vez que sale, si va a ser verano o otoño o un ¿Invierno o tifón invierno? o invierno. Sí, así que bueno, uno aprende a estar preparado. Y en esa vivencia que estás teniendo por aquí, por esta región, ¿te fue fácil adaptarte? ¿La gente te recibió bien? Muy bien, muy bien. Yo creo que, bueno, los argentinos nos pasa, nos sentimos cómodos en España. Tenemos cosas en común, nos sentimos cómodos, tenemos cierta hermandad que sí. Algo que me impactó mucho fue que es gente muy cálida, gente muy amable, gente que se da cuenta y te ofrece ayuda antes de que vos, aunque sea, lo sepas y que siempre está dispuesta a incorporarte, a ofrecerte una mano. Por ahí nos pasa que los argentinos somos más de salir, somos más de tener nuestros amigos y verlos 3 veces por semana. ¿Extrañas? Siempre, sí, absolutamente, absolutamente. Amigos, familia. ¿Qué dejaste en la Argentina? Y yo soy una persona muy familiera, de una familia muy grande, somos todos muy unidos. Mis padres son 9 hermanos, yo tengo 24 primos, que aparte de primos somos amigos. Tengo mis amigas del colegio, que son las que todavía me sigo hablando, que las conozco desde los 3 años, así que todo eso se extraña, por supuesto, irreemplazable. Bueno, te van a ver. Es importante que les digas que las extrañás. Perdón, estuvieron acá hace poco. Ah, eso te iba a decir. Han venido aquí. ¿Y qué te dijeron? Y que cuando volvía. ¿Y qué les contestaste? Unos años, todavía me quedan acá. Gracias, Luján, de verdad. Ingersoll Argentina, Sociedad Anónima. Productos de clase mundial.